principal motivación para estudiar la niebla, fuera como del mero conocimiento científico, como la captación de agua, como por como sí. recurso hídrico. Sí. La captación de agua. Eso es como lo más fue lo gatillante. Lo que gatilla que se estudie tanto la niebla. Ya. Sí. De hecho, como el principal objetivo que tiene la estación aquí. Claro. O sea, todo lo que hacemos acá finalmente es como tratar por el recurso de... agua como recurso. Claro. ¿Y en otro lado del mundo se captura niebla? ¿O? Sí, también, de hecho, en hartas partes. Por ejemplo, en Guatemala, que si bien es un lugar tropical, hay épocas donde no hay mucha lluvia. Y las comunidades que viven ahí utilizan atrapaniebla. ¿Y el atrapaniebla como artefacto es como que hay un diseño universal que es súper simple, que es poner una tela en, como perpendicular a la dirección del viento? Exacto. O sea, como que eso es, no hay otros diseños de atrapaniebla, sino que como que en cualquier parte, como el arco y flecha, que se inventó lo mismo en distintos lugares, porque era lo más obvio para tirar una flecha. Es lo más fácil, práctico y económico. Se perdió en la dirección. Pero es que cachai que es terrible desorientador esta weá, porque nunca es exacto para dónde apunta la aguja. Pero como no, no es un GPS, pues weón, debería ser. Claro, es que la constancia decía eso, ¿te acordáis?